Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar cómo quedan colocados los motivos encima del molde. Como veis, no me llegan, entonces voy a ir quitando de arriba para ir poniendo abajo y contabilizar cuántos me faltan. Ahora os lo enseño más de cerca para que veáis cómo van colocados. Y esta sería la parte de atrás. Como veis, para la parte de atrás todavía le falta mucho. Entonces os enseño cómo se ven de cerca y luego ya os enseño cómo quedan cuando haya quitado los de arriba y los haya colocado abajo. Yo los motivos ahora los he colocado del derecho, pero cuando los silvane, cuando ya estén todos hechos, hay que colocarlos del revés. En estos momentos hay algunos motivos del revés porque me hacía falta para ir haciendo la figura del pecho. Pero ahora cuando los tenga que hacer, los tengo que hacer en el otro sentido. Este y este, por ejemplo, ahora mismo están del revés. A la hora de hacerlos, los tengo que hacer en el otro sentido. Y este hueco que veis aquí, y este que veis aquí, cuando haga este cordón, lo tengo que hacer más largo. Uno de cada sentido, porque ahora este está del revés también. Uno en cada sentido y un centímetro o centímetro y medio más largo, para que me haga la forma del pecho. La parte del escote, del pecho, y estas dos líneas que se ven aquí van a ir en dos colores, en Madeira Classic 30, que es el blanco que tenemos en casi todas las flores, y en Madeira Glamour número 12, que es blanco brillante, como en esta de aquí. Ahora cuando os acerque la cámara, ya os enseño cómo quedan los motivos que están en dos colores. Miráis, si os fijáis, en el borde de esta flor y en el medio lleva un color blanco brillante. Es metalizado. También lo lleva aquí en el medio de este cordón y en el borde del otro. Entonces, en la parte de arriba, en los bordes de los motivos de la parte de arriba y la recta que os enseñé antes, eso va a ir en dos colores. Las hojas, todas las hojas que lleve arriba, no. Esas van a ir solo en Madeira Classic 30. Pero las flores y los cordones van a ir en Madeira Glamour número 12 y en Madeira Classic 30. Espero que lo veáis bien. Estas dos líneas son las que yo os decía que van a ir en dos colores excepto las hojas. Y aquí terminaría. Esta iría dos colores también, esto y esto. Y ahora todo lo demás va a ir solo en un color. Aquí en estos huecos los he dejado más abiertos para que se vea el dibujo de las flores como suben para arriba. Y aquí de momento acabaríamos. Hasta que no vaya quitando lo de arriba, no puedo ir montando lo de abajo. Así se vería el lateral que lleva el tirante. Y este es el lateral que no lleva el tirante. Y esta sería la parte de atrás. Como veis, aquí le tengo puestos los botones con alfileres. Esto es simplemente para saber cuánto ocupan, para que no deje pegados totalmente los motivos a los botones, para que les deje un sitio. Y hasta ahí. De momento no me han dado para más.
Ya tenemos casi el lateral de abajo terminado. Solo quedaría la esquina derecha. Esa todavía no la termino hasta no enlazar con la cola. Esto es lo que os decía de la esquina. Que esta todavía la tengo sin empatar hasta que no empiece a hacer la cola. Entonces, a la hora de desmontar esto otra vez, esto es lateral y el que va por la raja del vestido no los voy a desmontar para que me coincida con el otro lado. Así es como se verían más de cerca. Aquí en la raja, en estos espacios que quedan aquí, le voy a hacer un cordón rumano finito en toda la raja, tanto en este lado como en este. Así es como se vería el borde de la cola. Y así es como queda hecho el lado izquierdo. No he desmontado el otro lado de la raja para que veáis cómo queda un lado y otro. Y aquí es donde iría la parte de atrás con la de adelante. Cuando desmonte todo esto, este cacho de aquí no lo voy a desmontar para poder empatar con la parte de atrás. Así se vería la parte que va en el suelo. Alrededor de todo el vestido le voy a hacer un cordón rumano de 4 hilos para que así quede bien armado todo el vestido, todo alrededor del vestido, incluyendo la parte de detrás. Mirad, me acabo de poner a desmontar y me he dado cuenta de que no os he dicho de que algunos de los motivos van a ir del revés aquí en la parte de atrás, como por ejemplo este y este. Y en el otro lado también van a ir del revés. En este caso, no, en este caso solo iría del revés. Este y este. Este también va del revés. Al intentar hacer la cola me he dado cuenta que con los motivos que tengo no son suficientes, son muy muy poquitos. Entonces no soy capaz de montar un dibujo para que vea cómo queda en realidad. Entonces voy a comenzar a hacer todos los motivos de la parte de adelante, los que son a dos colores, los que van del revés, para que así tenga muchos más motivos para comenzar a hacer la cola. Entonces, en este vídeo solo os enseño la parte de adelante y lo poquito de la parte de atrás. Esta es la flor del tutorial número 1. De estas tengo que hacer 18 flores. Estas serían dos colores, a ver si lo apreciáis. Lleva los dos bordes en madera glamour número 12, en el color 3000, y esta no la lleva. De esta solo tengo que hacer una, y como ya la tengo hecha, no tendría que hacer ninguna. Y esta, que es justo, solo he hecho el primer pétalo, voy a hacer 26. Y tengo que hacer 5 en dos colores, que iría por el borde. Esta todavía es solo un color, ahora tengo que hacer 5 por el borde. Este es el cordón rumano del tutorial número 2. De este voy a hacer 39.
en el sentido que va, que es hacia la derecha. Tengo que hacer uno hacia la izquierda, así. Y este va en dos colores. Si, a ver si lo podéis ver, justo en la esquina, el punto cangrejo. No sé si lo apreciaréis. De este tengo que hacer 8. 8 mayores de este. Este es el cordón rumano del tutorial número 3. De este voy a hacer 49. Y tengo que hacer uno del revés. Y este es en dos colores. Y tengo que hacer 11. 11 a dos colores y uno del revés. A dos colores también. Esta es la hoja del tutorial número 4. Y tengo que hacer 131. En este caso no tengo que hacer ninguna a dos colores. Esta es la flor del tutorial número 5 y tengo que hacer 38. Y a dos colores, que todavía no tengo hecha ninguna, tengo que hacer 5. Estos irán los bordes del pétalo, irán a dos colores. Este es el cordón rumano del tutorial número 6. De estas tengo que hacer 38. Y del revés, o sea, así, tengo que hacer 3. Y esta es a dos colores. A dos colores tengo que hacer 5. Esto lleva dos colores justo en el borde. Este es el cordón rumano del tutorial número 7. De estas tengo que hacer 49. Y del revés tengo que hacer 7. Y a dos colores, que esta lleva los dos colores por fuera, tengo que hacer 8. Esta es la hoja del tutorial número 8. Y tengo que hacer 143. De esta no tengo que hacer ninguna a dos colores. Y del revés tengo que hacer 3. Esta es la flor del tutorial número 9. De esta tengo que hacer 35. Y a dos colores tengo que hacer 3. Esta lleva los dos colores en el borde, en el punto cangrejo y en los del medio. Este es el cordón rumano del tutorial número 10. De este tengo que hacer 38. Y del revés, así, tengo que hacer una. Este es a dos colores y tengo que hacer 5. Y del revés, en este caso, tengo que hacer 2. Este es el cordón rumano del tutorial número 11. De estas, tengo que hacer 36. Y del revés, así, tengo que hacer una. Y esta, que es a dos colores, tengo que hacer 3. Y luego tengo que hacer una en el sentido como va, de 1,5 cm más largo a dos colores, y otra del revés, igual, a dos colores y 1,5 cm más largo. Estas son las que van en el pecho. Entonces necesito que sean un poquito más largas. Y esta es la hoja del tutorial número 12. De esta tengo que hacer 118 y del revés tengo que hacer 5. Todos estos números de los motivos de cada uno ya os los estoy dando contando con la parte de detrás. Ya puse motivos a mayores para ya hacer la parte de detrás. Espero que con esto, con todos los motivos que vaya a hacer ahora, ya me lleguen para poder ver el efecto de la cola. Aunque todavía no creo que me lleguen para hacerla. Seguramente aún tenga que hacer más motivos.
Pero bueno, con estos yo creo que de momento me llegan para ver cómo queda el efecto. Son un total de 838 los motivos que tengo que hacer ahora. Ya había hecho anteriormente 360. Una vez que haya subido los vídeos del patrón y cómo se cose, el siguiente vídeo, que será cómo se ve el efecto de la cola y cuántos motivos me hacen falta, probablemente tardaré bastante tiempo en subirlo, puesto que hacer todos estos motivos probablemente igual me lleve más de 4 meses, porque esto es un trabajo muy lento. Entonces espero que lo entendáis y yo intentaré hacerlo lo más rápido posible, pero dentro de mis posibilidades. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.